En presencia de usuarios, funcionarios y el notario segundo del Cantón Ambato, en las oficinas del Servicio de Rentas Internas Regional Centro 1, se realizó el noveno sorteo de la Lotería Tributaria. Esta actividad se viene desarrollando desde el 2008 en todo el país. Te puedes ganar $5,000 de premio en la Lotería Tributaria con solo depositar 5 comprobantes de venta en un sobrecito con tus datos personales. Para el sorteo lo que vamos a hacer es se va a elegir un sobre. El primer sobre será el ganador. En esta oportunidad superaron la meta en la recepción de los sobres, en un 157% más de lo establecido. Este es el momento cuando de miles de participantes se eligió a la ganadora. Vamos a verificar la validez de los comprobantes y una vez que estén validados se dará a conocer el nombre de la persona ganadora. La persona acreedora a los $5,000 fue... Es de la provincia de Cotopaxi. Se trata de la señora María Teresa Licintuña Pado. Los requisitos para que las personas naturales participen de la Lotería Tributaria es reunir el número de comprobantes de venta que cumplan con los requisitos preimpresos indicados en el artículo 18 y 23 del respectivo reglamento y no ser funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Los participantes deberán depositar en un sobre con sus datos personales los requisitos mínimos que son nombre, número de cédula, número telefónico, además requisitos adicionales. Sobre esta iniciativa la ciudadanía considera es positiva, pues además de fomentar la cultura tributaria, pueden ser acreedores de los premios económicos, tanto regionales y el premio mayor a nivel nacional. Todas las personas necesitamos ya hacer conciencia de que debemos tributar con el país porque es para el bienestar de todos. Estoy muy de acuerdo en todo lo que hace este incentivo al SRL. Cristóbal Vargas, Unimax.